Ya puedes adquirir y tener en tus manos mis libros de cuentos con valores con los amigos del mar. Entra a buscalibre.com y pon el nombre de tu cuento favorito. Por ejemplo, Orlando el Pulpo, Omar el Calamar, Alejo y los Cangrejos, Taira la Caracola y muchos más. Todos los que ya conoces y están en la primera temporada de este podcast. Son 12 historias para coleccionar. Consíguelo ya en buscalibre.com o en las más importantes librerías online de tu país. Hola, tía Botas. Me llamo Isaac. Tengo 6 años. Vivo en Costa Rica. Mándale un saludito a mi hermanito Nicolás, que tiene 1 añito. Me gusta mucho escuchar tus cuentos antes de irme a dormir. Mi favorito es el de Orlando el Pulpo y Tina, la pulpina. Chao. Hola, tía Botas. Soy Kailin de Perú. Quiero un cuento de una hada y que fue a nadar y encontró un unicornio marino y vivieron en el agua felices. Chao, tía Botas, te quiero. Un beso hasta Costa Rica, pura vida. Para Isaac, de 6 añitos, besos para tu hermanito Nicolás, que apenas tiene 1 añito. Y me gusta saber que antes de dormir ponen mis cuentos. Ah, ¿te gusta Orlando y Tina? Ay, como a muchos. Hola, Kalin de Perú, ¿qué tal? Que nos pide hada y unicornio marino. Me gusta esa idea, me gusta bastante. Muy bien, vamos ahora con las preguntas del cuento. Pregunta número 1. ¿Cuántos perros y gatos tenía la señora Marta? ¡Ah, qué bien que te acuerdas! 5 perros y 6 gatos. Muy bien.